Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro review. Vamos a hacer el día de hoy el review de este Bridge Playset espectacular set de Star Trek The Next Generation. Sin duda que es uno de mis playsets, si no el más importante o el favorito. Por cuanto significa mucho Star Trek, significó en mi juventud el ver la serie. Realmente esta nueva generación me cautivó desde el principio. Uno se llegaba a identificar fácilmente con los personajes y llegó pues a agarrar bastante cariño por por todo lo que significaba la serie en sí, ¿no? Creada por Gene Roddenberry. Sin duda que es una serie que a muchos pues ha marcado, y a mí particularmente hasta ahora me sigue gustando y sigo viendo pues episodios no solamente de Next Generation, sino que también de lo que es la nueva generación, con estas nuevas películas que han salido y que han sido producidas por J.J. Abrams, muy buenas. Si no las han visto, pues las recomiendo. Y bueno, vamos a hacer el review del playset. Lo que estamos viendo ahora es la caja. Es una caja bien grande donde viene el playset. Este playset salió en 1993. Es por la firma Playmates, que ya anteriormente tenía, bueno, ya la patente para hacer las figuras, y que finalmente en el 93 sacó a la producción una serie de personajes de la serie. En la caja, bueno, podemos ver un lindo diorama del puente, donde vemos a todos los miembros del Enterprise D. Vemos también algunas imágenes de cómo se ve pues el puente por dentro y cómo es ensamblado, ¿no? Los sonidos. Esto solamente viene pues en inglés. No he visto que haya salido una versión para Latinoamérica o algo por el estilo. Entonces todo está en inglés. Reproducción auténtica del puente de mando del Enterprise, con sonidos electrónicos, la pantalla, sonidos de phasers, rayo de tractor, torpedo de fotones, abrir comunicaciones, la computadora y bueno, warp, y también la alerta roja. Haciendo también el preview de la caja. Como le comenté, es una caja bien grande, pues viene por el lado de los costados por donde abre. Tiene también una imagen de cómo se ve pues el puente de mando, cómo se ven las funciones que tiene. Aquí el símbolo de Paramount Playmates. Y lo más interesante y lo mejor de estos juguetes es que son numerados. Tiene un número de colección. Cada uno de estos productos viene numerados, lo cual lo hace pues un producto de colección. La parte de atrás de la caja pues tiene lo que es la vista de cómo se ve el Enterprise, que viene completamente ensamblado. Estos básicamente son como paredes que se conectan, y los asientos y también los stickers que bueno, se tienen que aplicar, y en el caso mío me tomó bastante tiempo para hacerlo de la manera correcta, y que no sé porque en algunos casos son pequeños. Y algunos detalles también de cómo es el funcionamiento, las puertas que se abren, el panel de control principal, algunos otros productos, como es el tricorder, el transportador, que también quisiera tenerlo, una nave Romulana Warbird y un ataque crucero Klingon. Bueno, ya no hablemos mucho de la caja, vamos de frente a lo que es la nave, que es, sin duda alguna, es un lujo, es espectacular. Como ustedes pueden ver, es una recreación a escala de lo que es el puente de mando del Enterprise D. Ahí vemos sentado por este lado al capitán Jean-Luc Picard, al comandante William Riker, número uno, a la consejera Diana Troy,
Y bueno, estos son algunos de otros personajes. Dentro de los principales tenemos a la doctora Beverly Crusher, el comandante Worf. Aquí personajes también de la antigua generación, bueno, ya mayores, como es el general en este caso, ya Jim Kirk. También al embajador Spock y también al doctor McCoy. Por la otra tenemos también a Guinan, un alienígena. Por el lado de aquí tenemos al comandante Data. Y al teniente LaForge. Y bueno, la nave tiene bastantes stickers, bastantes detalles. Como pueden ver, las puertas también. La pantalla principal que tiene la imagen de una nave romulana, Warbird. Los circuitos y bueno, demás dispositivos que tiene. Este lado también las puertas. Y como les comentaba, bueno, las puertas se pueden abrir. Pueden ingresar los personajes principales a la nave. Por este lado también. Y el ensamblado tomó un tiempo, pero bueno, se pudo hacer en el tiempo preciso para colocar. Los asientos son removibles. También el panel, los paneles de aquí son removibles. Lo mejor que tiene este playset, sin duda también, aparte de la apariencia que es muy buena y es muy bonita, es el tema electrónico. Tiene un interruptor electrónico por aquí que enciende lo que es la pantalla. Y voy a apagar un poco la luz para que se vea. Aquí tiene en el panel de Worf, podemos encontrar una serie de botones que accionan los sonidos y las luces. Por aquí tenemos el sonido del... de apertura de comunicación. Por este lado abriendo frecuencias, alerta roja. Son los phasers que emiten, bueno, una luz ahí en la pantalla. Se puede ver un poco más con los sorteos de fotones. Este es el y por supuesto Warp. Se puede apagar en este lado. Sin duda que este playset es mi favorito, como ya les comenté. Esta serie a varios ha marcado y sigue y seguirá marcando. Es una serie con bastante creatividad, bastante lógica y bastantes enseñanzas y mensajes que sin duda hacen que esta sea una serie pues que nunca va a pasar de moda, ¿no? y seguirá saliendo.
Este review definitivamente se lo quiero dedicar a mi hermano Joseph, que está en Nueva Zelanda. Él fue quien hizo posible que pueda tener en mis manos esta nave que hoy disfruto y comparto con ustedes y que espero que les haya gustado. Sin duda es un playset que los recomiendo. Tengo la suerte de haberlo conseguido íntegro, sellado en su caja y completo. Hoy en día es posible conseguirlos en este estado, pero bueno, un costo un poco elevado. Pero que sin duda igual recomiendo para todos aquellos que son fanáticos de la ciencia ficción y también de esta serie que es lo máximo y que para mí es una de mis favoritas. Espero que les haya gustado mucho esta review y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Larga vida y prosperidad.